Bienvenidos al tercer y último día de Roma. Ayer se fue mi amigo Giuseppe a Benevento, que empezaban sus vacaciones, así que ahora estoy solo. Me puse gorra y anteojos porque ya me arde la cara. Empieza a castigar el sol, así que mientras sigo mi camino hacia el objetivo, elegí mostrarles esta calle porque ayer vine con Giuseppe y me contaba que sobre esta calle, siglos atrás, el Papa salía del Vaticano con la carroza y atravesaba toda la ciudad de Roma por esta, justamente esta calle. Así que es históricamente interesante y los edificios que tiene, increíble. Se me complicaba también filmar ayer porque era medio oscuro. Así que hacemos la revancha ahora.
Terrible. Se respira historia en cada metro cuadrado acá. Increíble. No sé si ustedes lo notan porque la GoPro aleja mucho, pero ahí derecho está el Coliseo, justo donde está mi mano. Sigamos. Por supuesto que no podía faltar Fontana di Trevi. Estaba pendiente. Creo que es el lugar donde más gente vi. Van a ver ahora. Las ganas de nadar que tengo. We'll be right back.
Salud. Última noche en Roma, despidiéndome con una cervecita, una buena IPA. Thank you.